Hola amigos de GSTV, ¿cómo les va? Muy, muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana. Gracias por hacerlo nuevamente. Ya estamos cerrando esta semana. En los planteles, yo sé que tienen muchas actividades y les deseamos la mejor de las suertes y mucho éxito a todos los alumnos de primaria que se quieren incorporar a esta gran comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Ya me conocen, soy Ricardo Martínez y también, como es mi costumbre, quiero enviar un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Déjenme decirles que hoy vamos a presentar un programa que yo sé que les va a gustar mucho. Este programa se va a llamar Nutrichicos te informa, así que pendientes. Nos acompaña una amiga que yo sé que a ustedes les va a caer de maravilla, así que pendientes. El chat ya está habilitado para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber en esta mañanita. También el Facebook está habilitado, por allá están mis compañeros en la parte de arriba, pendientes de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como The Gest Media Educativa. Y bueno, pues quiero presentar esta mañana a mi amiga y, híjole, de verdad, nos conocemos de hace muchísimos años. Ella se llama Yuritzi Luna Camacho. Yuri, bienvenida. Gracias. Platícanos, ¿quién eres y qué es lo que nos vas a enseñar en este espacio? Bueno, pues yo soy Yuritzi Luna Camacho, soy nutrióloga clínica, y pues ustedes se preguntarán, ¿cómo nutrióloga clínica? Sí, es decir, tengo una especialidad en dar alimentación a aquellas personas que no pueden comer por la vía oral, es decir, que no pueden comer por la boca, y entonces buscamos accesos para que puedan alimentarse por la nariz, por catéteres, por sondas que van conectadas al estómago, a los intestinos. Trabajo en el Hospital Juárez de México, en el servicio de soporte metabólico y nutricional, y pues ya son algunos años de experiencia enfocada a la nutrición clínica. También hemos participado en diplomados de obesidad, de deporte, y pues también pues trabajamos a la par con loncheras, en programas de loncheras saludables, de obesidad en el adolescente, y pues el objetivo de esto es informarles a todos los chicos sobre cómo alimentarse sanamente. No es hacer una dieta, porque cuando decimos dieta es todo lo que consumimos en un día. Más bien es que aprendan a comer, que aprendan a escoger los alimentos, y que en esta parte de la nutrición no se trata de eliminar alimentos, sino más bien saberlos combinar, tener las cantidades adecuadas. Básicamente es eso, y pues también muchas otras cosas más son las que hacemos. Oye, quiero destacar algo para que la comunidad de secundarias técnicas que nos está viendo aquí en la Ciudad de México, de que eres exalumna de secundaria técnica. Así es, así es. Estuviste en la técnica 27. Así es. ¿Qué generación? Uy, no, pues ya, son muchos ayeres. Bueno, vamos a dejarlo así entonces. Sí. Bueno, entonces, tú nos vas a enseñar acerca de cómo nuestros alumnos pueden llevar una mejor alimentación. Así es, sí, que sepan escoger los alimentos desde que están en casa, o si van a una fiesta, alguna reunión, si lo que quieren es ahora cuidarse en cuanto a su peso, ya sea ganar o perder peso, y sobre todo combatir este tipo de enfermedades que son de imagen, que nos están bombardeando actualmente y mucho con la población joven. O tenemos pacientes o personas con bulimia, anorexia o una malnutrición. Es decir, puede haber obesidad y sobre todo vemos que hay muchos trastornos de la imagen. En esta etapa, pues sí vemos que se dispara la situación que vemos en este tipo de jóvenes. O unos quieren ser muy delgados, o ya tienen, no tienen tanto peso, tienen un sobrepeso y piensan que están en una obesidad 3, entonces a ellos va a ser a informarles, por eso se llama así, Nutrichicos,
porque vamos a informar nutricionalmente a todos esos jóvenes de que lleven una mejor alimentación, que sepan escoger. Fíjate que es muy importante la determinación que tomó la Secretaría de Educación Pública junto con la Secretaría de Salud hace algunos meses atrás acerca de cambiar todo lo que vendían en las cooperativas. Entonces, bueno, ahora ya no venden tanta azúcar como antes, ni productos, como se les conoce, productos chatarra. Y creo que también es importante que nosotros le enseñemos a nuestros alumnos el hecho de que no nada más tienen que cuidar la alimentación dentro de la escuela, sino también en sus casas. Sin embargo, allá hay un punto muy importante. Desafortunadamente, la economía en la mayoría de las casas no es la mejor. Entonces yo creo que sí sería importante ese el hecho de que tú nos enseñes de qué forma podríamos alimentarnos de una manera excelente con un bajo presupuesto. Así es, sí, y pues aprovechar. México, a diferencia de otros países, quien ha tenido la oportunidad de viajar, tiene una variedad tremenda y especial, yo quisiera decirlo, en la variedad de frutas y verduras. Pero en cuanto a consumo, nos encontramos en los últimos lugares. Por ejemplo, les platico un caso de consulta. Tenía un paciente, él viajaba mucho a Japón. Él me comentaba que el melón, por ejemplo, lo vendían en bolsas de terciopelo, ¿no? Cuando aquí, por ejemplo, pues es común encontrar este tipo de frutas y a precios muy accesibles, pero el consumo está pues muy abajo. Entonces, aquí pues ahí es todo una situación política, económica, que si nosotros demandáramos más alimentos, ya sea a nivel del súper, en los mercados comunitarios, tendríamos, pues, si nosotros demandamos, vamos a tener los costos más bajos. Se aplica esa parte de la oferta y la demanda. Entonces, si no hay una demanda, pues no va a haber una buena oferta. Entonces, aquí es invitar, sí, a los chicos, pero a través de ellos, quizás que puedan consumir frutas de temporada, no se va a gastar tanto. Yo preguntaría los refrescos negros. ¿Cuánto cuestan comparados quizás con una manzana? Y eso me estoy yendo a una fruta muy cara, pero pensemos ahorita que están de temporada las guayabas, los mangos, puedo comprar 4 mangos versus un refresco de cola. Entonces, eso en cuanto a economía, seguro que por eso se llama En Forma, porque nos vamos a poner todos en forma y te informa, nos vamos a informar. Una persona que está bien informada, pues empieza a cuidarse y a cometer menos errores. Y sobre todo para prevenir que tengan mejor salud. Porque igual ahorita las enfermedades no llegan a su vida. Pero después de los 30, el metabolismo disminuye y queremos hacer cosas que pues ya nos va a costar mucho trabajo. Así es. También un tema importante que por favor te vamos a pedir más adelante que nos platiques es el tan sonado las dietas milagro y los productos milagro. Entonces también, o sea, hay que dejarles muy claro a toda la comunidad que nos ve que no bajamos de peso en una semana, o sea, es casi imposible. A lo mejor pudiese resultar, pero ¿con qué consecuencias? Así es, y también hay, afortunadamente, existe la medicina basada en evidencias. Y también ahora estamos buscando que sea la nutrición basada en evidencias. Es decir, que existan estudios avalados o encuestas nacionales, que es lo que se hace a nivel político, a nivel social, que nos hablan que de los efectos, de las consecuencias de consumir este tipo de alimentos o suplementos o pastillas que te van a bajar 10 kilos y que en su mayoría son anfetaminas disfrazadas de cápsulas para bajar de peso y tienen efectos pues muy significativos, sobre todo a nivel hepático, que es uno de los estudios que acaba de salir aquí en México y que podemos apoyarnos en eso. Entonces, sí podemos bajar a alguien rápido, pero como tú decías,
a base de consecuencias y sí importantes. Esa persona que yo bajo en 2 semanas bastantes kilos, seguro va a rebotar, es el famoso rebote que se va a dar en días, en meses, y no va a ser significativo y va a volver a subir, y si no hay una educación en cuanto a cómo debes de comer, pues es un círculo vicioso. O sea, en el momento que vuelvas a encontrar carbohidratos, que es lo que la mayoría restringe, o grasas y dejan de comer, o que están en ayuno y que nada más comen arroz y esa es la comida de todo el día, o las piensan que por comerse una lechuga repleta de aderezo de chipotle, por ejemplo, ya están comiendo súper sano, pues no, o que están tomando un jugo de papaya. Veo Híjole. Que se están sintiendo Mira, muy agredidos. Creo que todos los que estamos aquí en el estudio nos estás pegando, pero duro, y principalmente a mí. Yo creo que estaría bien no nada más enfocarnos en este programa de NutriChicos, no nada más a los alumnos, sino también a los docentes. Sí, a la población en general. Yo creo que podemos, ahorita que nos estamos presentando, es importante que pues nos manden cuáles son sus sugerencias, sus dudas, pero el plan que comúnmente nosotros manejamos en otros programas también de educación, porque siempre todo va a la educación, también soy educadora en diabetes, es eso, primero tomar las bases sólidas de la alimentación, es decir, conozcan bien fácil cuáles son los grupos de alimentos y estarlos informando cuál tiene más calorías, proteínas, en un lenguaje súper ligero que sea entendible para que se pueda llevar a la práctica. Porque si yo empiezo a hablar como complicado, vías metabólicas, pues van a decir, ¿qué está hablando? Entonces, es algo que va a ser muy práctico para llevarlo a casa. Ya sea lo quieren practicar los chicos, lo quiere practicar el personal que está aquí y pues las mamás sobre todo, o aquellas personas que se dedican a hacernos los alimentos, pues nos podemos apoyar de ellas y también informarlas. Por supuesto, y bueno, también como tú lo estás diciendo, ¿no? O sea, hablarle a los chicos de una manera que nos puedan entender. No decir palabras técnicas, términos médicos y toda esa serie de cosas que a nosotros ya como adultos se nos hace a veces complicado entender y nos da pena, honestamente nos da pena preguntar, oye, ¿eso qué es? Bueno, tú nada más dime qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer y es todo. Entonces vamos a tratar de hablarle principalmente a los alumnos, a los adolescentes, que con los cambios que están teniendo por la edad, nos puedan entender. Una cosa, y también, bueno, pasando a otra, es que no es lo mismo una señorita que un muchacho, estamos de acuerdo. O sea, es muy distinta la alimentación que tendrían que llevar. Pues podemos tomar una base, un cimiento sólido, para poderlos informar. Pues sí son más significativos los cambios en lo que son las mujeres, ¿por qué? Porque nosotras tenemos más hormonas, esta parte de la menstruación de primera instancia, y ya después, conforme van avanzando los años, la menopausia, todo esto nos generan cambios hormonales significativos. Entonces, vamos a tratar de manejar, pues, una base primero, tener una base bien sólida, estructurada, que estén informados, que sepan esta parte que insisto mucho, somos el último lugar en consumo de frutas y verduras y el primero en refrescos, el primero en golosinas. Y como tú decías, si ya logramos en cooperativas hacer que mejoraran los alimentos y que quizás la industria temblara de que sí se está bombardeando para no enfermarnos más, para no enfermar más a los niños y menos a los adolescentes, ya pudimos hacer eso, ganamos terreno, pues vamos a ganar ahora terreno con los chicos, con la gente joven. Y aquí el secreto, y sería algo con lo que me gustaría como iniciar, que empiecen a cambiar el chip, que tengan el USB que seguro todos tienen, que dentro de su USB pongan, vamos a hacer ejercicio, porque es la parte más importante, empezarnos a mover,
Ajá, quieren hacer ejercicio, nadar, jugar, no sé, pero son tan jóvenes, no hay responsabilidades mayores como un trabajo, como hijos, y entonces es momento de cuidarse, es momento de empezar a hacer ejercicio. Y quien lo hace, felicidades porque ya tiene un 50% avanzado. Oye, pero por ejemplo, nosotros, los que, al menos los que estamos aquí en el estudio, honestamente, hacer ejercicio, ¿a qué hora? Y realmente estamos pues prácticamente todo el día encerrados acá y pues bajamos a comer de rapidito. Entonces todo eso yo creo que también está afectando nuestro sistema digestivo principalmente, ¿no es así? Así es, pues podemos buscar opciones, quizás en fines de semana, pero sí, el ejercicio, sobre todo, saben, después de los 30 es como decir, a mí nunca me van a salir canas, nunca voy a tener arrugas prematuras. Y así es la alimentación. Entonces, tenemos que buscar un espacio. Ok, no hacen ejercicio, pues vamos a aprender a elegir más sabiamente los alimentos y empezar a decir, o sea, que la conciencia empiece a hacer ruido de que, híjole, ya estoy comiendo medio desordenado y entonces estoy trabajando para qué, estoy todo el día laborando, ¿con qué objetivo? Para que a largo plazo tenga ciertas enfermedades crónicas, degenerativas y gracias, me siento afortunada de trabajar en el Hospital Juárez de México y vemos muchas enfermedades que son de la alimentación que podrían prevenirse. Entonces, pero vemos tantos casos difíciles, complicados y que tiene que ver mucho con la alimentación. Entonces, pues yo los invitaría a hacer a los adultos ahora acá de este lado, que empiecen a reflexionar, o sea, ¿qué estoy haciendo para mí? Como decía, no trabajo para los medicamentos o trabajo para un buen viaje, ¿no? Porque a largo plazo, ahorita son muy jóvenes a todos los que yo veo por acá, entonces no creo que tengan alguna repercusión inmediata, pero a largo plazo el cuerpo va a hablar. ¿Y con qué habla? Con las enfermedades. Así es, Yuri. Bueno, pues déjenme comentarles que Yuritsi y Luna, a partir de hoy se integra este equipo de Gest Media. Vamos a tener este programa NutriChicos 2 veces al mes. Va a ser quincenal este programa. Va a comenzar a partir de las 12, de 12 a 12:30. Chequen nuestras redes sociales, nuestro calendario de The Gest TV para que ustedes estén pendientes. De cualquier manera, ya vamos a estar informándoles días previos de que este programa ya va a comenzar. Y entonces, por favor, pendientes, pendientes. Yuri, déjales un mensaje a toda la gente que nos está viendo y por favor invítalos a que te vean acá en DGES TV. Bueno, pues la alimentación nos podemos adaptar a todo, a muchos cambios, podemos tener muchos hábitos que se generan en 28 días, 30 días, los hábitos son fáciles de formar una vez que ya los tienes. Los malos hábitos son los más difíciles de trabajar, de eliminar, y entonces yo los invito a hacer conciencia. A que ahorita estén las neuronas que estoy haciendo, invitarlos a reflexionar sobre su alimentación. Eso es lo principal. Y que podemos hacer grandes cambios significativos, van a repercutir en todos los sentidos. Y me voy a ver muy vanidosa, Adelante. como todas las mujeres. Pero a veces, ¿por qué no se le ven los años, no? Porque ya son muchos años y yo creo que se lo agradezco mucho a mi familia porque han tenido una alimentación muy sana y veo el resultado de que yo decía cuando mi mamá me decía, cómete las verduras, ¿no? Y no veía. Y ahora que soy mamá, a lactar, es decir, el primer alimento que le doy a mi hijo cuando empieza a comer sólido son verduras. Y hoy estoy en ese grave dilema, porque ahora él quiere comer solamente verduras. Entonces, sí podemos hacer cosas. Esto es de hábitos, esto es de información y que estén preparados. Quien quiera unirse a ese reto, aquí los esperamos
y quien no, pues nos puede escuchar y va a formar parte de ese reto. Así es. ¿Dónde te podemos encontrar, Yuri? ¿Algún correo electrónico, Ajá. Facebook? Mi correo es luna-triple-y@hotmail.com y también estoy en Facebook como Yuritsi Luna. Ya lo pondrán, yo creo, en los anuncios, cómo se escribe mi nombre. Y ahí estamos informando comúnmente de esto que es la nutrición. Bien, bueno, pues ya escucharon a Yuritsi Luna. Dentro de 15 días, nuevamente, Nutrichicos. Informa y e informa. Y te informa. Bueno, Ajá. pues ya está, Yuri. Muchas gracias y bienvenida a este equipo de The Gest Media. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Ya estamos despidiéndonos. No sin antes, quiero agradecerle a todo el equipo de The Gest Media, quien nos apoyó esta mañana en producción. Yuri, nuevamente, muchas gracias, bienvenida y nos estamos viendo por acá dentro de 15 días. Gracias. Nos vamos, Ricardo Martínez, quien estuvo en este programa Dossier, programa cero de Nutrichicos. Así que pendientes, no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Programas educativos diseñados, pensados y creados para toda la comunidad de secundarias técnicas en la Ciudad de México. Nos vamos, que tengan un excelente día. Continuamos con, dígame, ¿con qué programa continuamos? Entre telones, con mi compañero Guillermo Gómez Quinto. Nos vamos. Excelente día.